Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es. Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. Véalo en Toria Car, concesionario oficial SEAT en Soria. El grupo Amatés ha celebrado su 20 aniversario. Se creó en 1997 en Cabrejas del Pinar y facturó el pasado año 15,5 millones de euros. Tiene cerca de un centenar de trabajadores. El consejero delegado del grupo, Alberto Gómez Arenas, espera que en los próximos proyectos se sumen más empleados. O sea, nosotros vamos a tener que ir abriendo plantas para producir biomasa, igual que hemos abierto una planta en Mombeltrán, vamos a abrir otra planta seguramente en el Alto Tajo. Hoy han venido aquí representantes de la comunidad de Castilla-La Mancha, para poner, pues, porque quieren garantizar que vamos a poder estar allí. Pero nosotros, el crecimiento nuestro, va a ser el mercado el que lo diga. Nos gustaría crecer por lo menos un 10% anual. El lugar elegido para celebrar los 20 años de éxitos fue el Casino Amistad Numancia de la capital. Una de las empresas del grupo, Revi, Recursos de la Biomasa, ha realizado una red de calor en Soria de 28 kilómetros de canalización, ofreciendo calefacción y agua caliente a más de 10.000 sorianos. La red ocupa de momento un 85% de la ciudad. Gómez Arenas espera que en 3 meses se complete esta obra. Yo creo que es la obra civil más importante que se ha construido en Soria. Cualquiera que sea un poco conocedor del sector de la construcción ve las grandes dificultades que puede tener y creo que la hemos llevado. Yo estoy por lo menos muy contento y pido disculpas debido a todas las incomodidades que hemos podido provocar. Entonces, para celebrar esto y celebrar que acabamos la red de Soria, vamos a hacer para junio un sorteo para premiar a uno de nuestros clientes con un premio que estará entre 20 y 30 mil euros y luego a dos de nuestras comunidades con un premio que estará entre 15 y 20 mil euros para cada uno de ellos. Sobre todo para celebrar que hemos acabado la red y que ya vamos a dejar de molestar y ahora ya solo vamos a dar satisfacción y calor. Además de Soria y Olvega y el campus de Valladolid, Amatés, a través de Revi, tiene proyectos avanzados de redes de calor en Guadalajara y Aranda de Duero. Esperamos que dentro de este mes de octubre tengamos ya la última fase de la licencia de Aranda de Duero. Tenemos ya todas las previas y en Guadalajara prácticamente tenemos todas las fases previas y estamos a esperas de que antes de fin de año tengamos ya la licencia de Guadalajara. Eso quiere decir que al año que viene vamos a estar, acabamos Soria y empezamos Aranda de Duero y Guadalajara. Tenemos que trabajar con previsiones de largo plazo y estamos ya estudiando otras ubicaciones, como puede ser Logroño, como puede ser Palencia, como puede ser. Y sobre todo tenemos mucho interés en Castilla-La Mancha, con quien estamos haciendo un plan integral de biomasa, y en Madrid, pues que por supuesto es el primer mercado de España. El grupo continúa elaborando productos derivados de la madera como pellets y también productos con madera tratada. El último es el proyecto BIMO, en el que desarrollan viviendas modulares fabricadas mediante estructuras de madera. Un trabajo de 4 años de investigación con el que pretenden exportar a otros países en poco tiempo.